es el plano? ¿Por aquí? ¿Ya? ¿Y esto de qué va? ¿Vamos a empezar? ¿Está grabando ya? Este es Sam. A él le encanta grabarnos, pero no le gusta tanto que le grabemos. Venga. ¿Para ya? Venga, Sam. Unas cuatro horitas de cámara. Que no. Toma, te pongo un micrófono. No, yo lo que quiero es un vaso, tío, quita. No hay besos limpios en esta casa, no me grabes, por favor. Venga, que no seas tímido. Deja de grabar, tío, no seas pesado. ¡Oh, ha cogido un cuchillo, qué miedo! ¿Qué es esto, un thriller? ¿Vas a dejar de grabar ya o no? Chin, chin. ¿Eh? Chin, chin. Me enteré de la muerte de Sam por internet. Por Twitter. Me llamó Gaby para contarme lo que Sam había hecho. Y no supe cómo sentirme. Es angustioso cuando no sabes cómo sentirte frente a una noticia así. Quería estar triste, pero no era tan fácil. Me desperté en medio de una pesadilla. Estaba vibrando el móvil un montón y estaba lleno de mensajes diciéndome lo que Sam había hecho. Me llamó Jero para decirme... Bueno, eso. Aún no puedo explicármelo. No sé por qué lo hizo. Alguien me mandó un mensaje para contármelo. Cuando lo recibí no me lo podía creer. Y tampoco supe muy bien cómo debía sentirme. No quiero hablar de eso. No quiero. Es que no quiero hablar de eso. Todavía no. Hoy no me explico por qué Sam hizo lo que hizo. Todos tenemos alguna teoría, pero no sé por qué Sam ha hecho lo que ha hecho. Sam era así. Tenía que hacer de hasta su muerte una última gran película. No íbamos al mismo curso, pero nada más llegar a la facultad ya oí hablar de él. Sam ya era el alumno más destacado de la facultad. Había ganado un montón de premios con sus primeros cortos y todo el mundo estaba como loco por formar parte de sus proyectos. Yo adoraba a Sam. También le admiraba, pero yo no era como uno de esos pelotas que tenía siempre alrededor, porque todo el mundo quería trabajar con él. Me obsesioné. Totalmente, con ser su amigo, lo reconozco. Le abordaba a la salida de las clases. Le mareaba diciéndole lo mucho que me gustaba su trabajo, o le contaba que se me había ocurrido tal o cual idea para algún guión. Sí, conocía una parte de él. Al fin y al cabo, sus guiones, sus historias, sus personajes. Pero no era suficiente. Quería conocer la persona que había detrás de todo eso, que era maravilloso. Y bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que tengas cuidado con lo que deseas, porque al final eso es lo que me pasó con Sam. Sam también la cagaba, también hacía las cosas mal. Y yo estaba ahí para decírselo. Yo creo que él valoraba eso, ¿no? Sabía que yo no le iba a dorar la píldora, vamos. Que podía confiar en mi criterio. Un día le comenté. Perdona si soy un poco raro. A lo que él me contestó. Me gusta la gente rara. Odio a los normales. Y en ese momento me hizo sentir tan bien. Sam era un experto en hacerte sentir bien. Aunque también te podía hacer sentir muy mal. ¿Ya? ¿Y? Es lo mejor que has escrito. ¿En serio? Sí, tiene intriga, hay personajes y emociona. Bueno, no te veo muy emocionado. Bueno, ya sabes que yo lo disimulo, pero estoy a punto de llorar. Yeah. Yo me cargaría alguna secuencia que ralentiza un poco el ritmo y puliría un poco los diálogos. Suenan demasiado coloquiales. Bueno, es que es lo que he buscado. Pero el cine que nos gusta a ti y a mí no suena coloquial. Si quieres te ayudo con los diálogos. No. Mejor lo hago yo. Vale. Prefiero hacerlo solo esta vez, ¿vale? Perfecto. Pero vamos, que están bien, que no hace falta que los cambies. De verdad. A que no se parece nada a que hayas escrito tú.
qué preguntas eso? Deja de escuchar las tonterías de Jero. No, no es solo Jero. ¿Quién más lo dice? Pues más gente. ¿Y qué dicen? Tú no lo sabes. Que si te copio. Que si imito tu estilo. Que siempre intento plagiarte. Pero eso no es verdad. ¿No? ¿Tú crees que te copio? No, lo que tú escribes no tiene nada que ver con lo que escribo yo. Ah, claro. A mí es mucho peor, ¿no? Mediocre. Basura coloquial. Yo no he dicho eso. Es que siempre que te enseño algo nuevo, me dices que es lo mejor que he escrito. Claro, porque te vas superando. Es lo lógico. O porque eres condescendiente. Porque sabes que no voy a llegar a nada. Y no te importa consolarme. ¿A qué viene esto? ¿Tú crees que te envidio? No, no creo que me envidies. ¿Crees que soy bueno? ¿Que llegaré a algo? Yo qué sé, tío. ¿Eso quién lo sabe? Pues yo lo sé. Yo creo en ti. Creo que tienes muchísimo talento. Que crecerás y llegarás donde quieras. Pero eso no lo sabes. Sí, sí lo sé. Porque creo en ti. Hasta los mayores perdedores tienen una abuela que cree en ellos. ¿De qué sirve eso? Mira, mis cuatro abuelos están muertos. Y mis padres se burlan de lo que escribo. Así que solo te tengo a ti. ¿Qué coño te pasa, Rodolfo? Que no me llames así, joder. Vale, ¿qué coño te pasa, Rod? ¿Crees que soy bueno? Sam, que si crees en mí, ¿eh? Responde. No. No creo que vayas a llegar a nada. No se te da bien. No tienes mirada, no hay vida en lo que escribes. ¿Eso es lo que querías escuchar? Incluso llegaron a decir que estaba enamorado de él y que me comportaba como un novio celoso y posesivo. Eso es ridículo. Sam sabía que eso no era así. Solo es que... bueno... a veces me costaba controlar lo que sentía. Fue él quien vino una vez a mi mesa, hace muchísimo tiempo, unos cuantos años ya. Iba a empezar a rodar su corto, su primer corto, el primer corto que rodó en la facultad. Se acercó a mi mesa y me soltó literalmente: creo que nos llevaremos bien. Imaginaos cómo me quedé, ¿no? A ver, yo en ese momento era delegado de clase y me dijo que me había estado observando como delegado y que le gustaba mi forma de dirigir y que imponía respeto. No sé. Yo me sentí muy privilegiado. Además, es que Sam tenía eso mágico, ¿no? Podía hacerte sentir privilegiado con un par de palabras. Desde ese día yo me convertí en su mano derecha. Y tan orgulloso de serlo. La primera vez que vi a Sam fue en un coloquio de jóvenes directores. Fui con mi amiga Olga. Me convenció para ir porque ella siempre está obsesionada con conseguir nuevos contactos para el mundo del cine, que también es actriz. Entonces llegamos allí, entramos por la puerta y ahí estaba, subido en el escenario, calladito. Yo estoy muy... bueno, estaba muy acostumbrado a que las chicas se acercaran a mí para poder llegar hasta Sam. Bueno, y a chicas y a algunos chicos, que también lo intentaban, ¿eh? Él ya había hablado, ya había hecho su intervención, pero no me hacía falta saber nada más de él. Justo cuando lo vi, ya me cazó. El caso es que yo era el puente. Y Lidia lo vio muy claro y... vamos, que me usó. Realmente es que para mí era una necesidad. Por encima de todo, necesitaba conocer a Sam. Y Jero me abrió esa puerta. No me puedo creer que esté en tu casa. Ya ves. ¿Queréis unas cervezas? Sí. ¿Puedo ver tus premios?
¿Y esta tía? Es Lidia. Estuvo el otro día en la proyección. Nos hemos liado un par de veces. ¿Y por qué la traes? Pues porque se ha puesto un poco pesada con venir a saludarte. Bueno, pues si queréis, podemos ver mi videobook en YouTube. Lo he remontado yo misma porque el anterior es que estaba fatal. Mejor mándame un enlace. ¿A qué correo? A noseaspesada@hotmail.com. ¿Es en serio? Sí, sí, es el correo de los videobooks. ¿A qué sí, Jero? Sí. Qué calor hace aquí, ¿no? Si queréis, podemos jugar a algo. No, yo no creo que engañara a Jero. Creo que estaba siendo sincera. ¿O no? Lo que sí que es verdad es que todo el jueguecito este de los besos y del trío a lo mejor se me fue un poco de las manos. Besaos. ¿Qué pasa? ¿He leído en internet que eres bisexual? Será bisexual, pero yo no lo soy. No seas aguafiestas. Venga, Jero, un piquito. Que no voy a besarte. Uf, qué aburridos sois. ¿Y por qué no os besas todos los dos? Tío, no te rayes, que solo estamos haciendo el tonto. ¿Te mola esa chica de verdad o qué? Ahora me lo preguntas. Joder, lo siento. Pensaba que era una cualquiera. Es que siempre eres tú, tú y tú. Y los demás a por tus migajas. ¿Eso crees? Es que no es la primera vez, Sam. Hola, soy la cualquiera. Hola. Pensé que te gustaba yo. ¿Y me gustas? Ya que ha venido el jueguecito ese de los besos. A ver, eso ha sido porque he notado una tensión sexual extraña entre vosotros dos. ¿Qué? Estabas deseando besarle. ¿Qué dices? Sí, pues, sois de ese tipo de amigos y se nota la legua. ¿Qué tipo de amigos? Amigos raros, de esos que fingen que compiten por las chicas, pero que en realidad solo compiten por ellos mismos. Yo creo que deberías besarle de una vez. Seguro que luego te encuentras mejor, mucho más aliviado. No digas gilipolleces, ¿vale? Yo solo lo digo por tu bien, ¿a que sí? Jero, ni puto caso. ¿Tú crees que tiene razón? ¿Qué? Ella. Que si tiene razón. No. Sí que lo piensas. No. Sí. No, no. Sí que lo piensas. No, bien, sí, sí. Lo pensamos todos. Vamos a probar una cosa. Confía en mí. Ponte aquí. Mírame. Confía en mí. Ven. Cierra los ojos. Respira profundamente. Uno. Dos. Tres. ¡Ahora! Yo nunca he estado enamorado de Sam. Lo que ocurrió fue una estupidez. Lidia prefirió a Sam y Sam y yo ya nunca más volvimos a hablar de ello. Lo que sentía por Sam era algo limpio, ¿sabes? Sin segundas intenciones. Aunque a mucha gente le cuesta entender eso y no sé por qué. ¿Sabes cuando sientes que has nacido para interpretar las historias que ha escrito alguien? Pues así me sentía yo y necesitaba que él lo supiera. Y lo conseguí.
¿Competir con él? No, mejor no. Era absurdo intentar competir con él. Yo nunca he tenido nada que hacer. Como mucho, pues igual me conformaba con lo que él no quería. No sé. Con el tiempo te das cuenta de que hay gente que ha nacido para brillar, ¿no? Y que luego estamos los demás, que quizás tenemos suerte si ayudamos a esa gente a brillar. Cuando entiendes eso, respiras aliviado. Elegía mal a las tías con las que estaba. Bueno, y a los tíos. Eran todos una panda de mediocres. Unos trepas. Unos chupopteros. Yo intentaba advertirle, pero no siempre me hacía caso. Conocí a Sam en la prueba para su peli. La directora de casting me seleccionó y Sam quiso verme. Yo era muy fan de su trabajo y me imponía muchísimo conocerlo en persona. Y más aún cuando descubrí que iba a estar a solas con él en el casting. Entré y Sam me sonrió. Tranquilo, lo harás bien. Eso fue lo que me dijo y me tranquilicé. Pero no lo hice bien. El casting fue un verdadero desastre. Estuve torpe, balbuceante, se me olvidó el texto. Sam estuvo dándome indicaciones, pero yo era incapaz de reaccionar a ellas. Me bloqueé. Sam, oye, que no me grabes más. Qué pesado eres, coño. Ya, para. Y no me llamó para su peli. Pero un día sonó el teléfono y era él. Estuvimos hablando y me propuso ir a tomar un café. Fue todo muy raro. Me quedé un poco a cuadros, pero bueno, acepté. Porque pensaba que quería hablarme de algún proyecto que tenía entre manos o algo, iluso de mí, pero no. Tomamos ese café y Sam fue encantador, como nunca más lo volvió a ser conmigo. Esa misma noche acabé en su casa y en su cama. Yo estaba ahí siempre para él. Estaba disponible con el teléfono todo el rato, pendiente de que él me necesitara, de que él me llamara. Sí, era capaz de romper cualquier plan solo para estar con él. Sí, eso era lo más importante. Podía dejar de hacer mi vida para estar cuando él quisiera, en el momento que quisiera, cuando él me necesitara. Me enganché a Sam después de esa primera noche. Me obsesioné con él, esperando a que me escribiera o me llamara para volver a vernos. En un par de ocasiones yo le escribí, pero él ni siquiera me contestaba los mensajes. Me di cuenta de que la cosa no funcionaba así, de que la cosa funcionaba solo cuando él quería que funcionase. Yo debía esperar a que él quisiera verme. Y bueno, acepté la situación. No sabría decirte si llegamos a ser pareja o no. Yo habría luchado porque así fuera. Yo, que siempre he sido tan orgulloso en esto de las relaciones, me quedé prendado de un tipo que me trataba como una auténtica mierda casi todo el rato. Porque todos somos muy fuertes hasta que llega alguien que nos vuelve frágiles. ¿Qué es esto? Un kiwi. ¿Y qué hace mi nevera? Lo he traído yo. Me ayuda a hacer caca. Odio la fruta. ¿Qué es eso? ¿El qué? Lo que tienes entre las manos. Es Roger. ¿Y qué hace aquí? Como voy a pasar aquí el finde, me lo traigo para no tener que ir a mi casa a darle de comer. ¿Y por qué no me has pedido permiso? ¿Pero qué más te da? ¿Quieres cogerlo un poco? ¿No te parece muy mono? Soy alérgico. ¿A los conejitos? Al pelo de mascota en general. Estará dejando el sofá lleno de pelos. ¡Qué nombre! Pero tranquilo, que ya lo meto en su caja. Y limpia el sofá. No siento que la haya conocido. Nunca me contaba nada de él.
Nunca me contaba lo que le preocupaba o le hacía feliz o infeliz. Todo había que intuirlo en su estado de ánimo diario. Estaba los días en los que me permitía estar a su lado y los días en los que le estorbaba y me decía cualquier cosa cruel para espantarme. Perdona, no me habías dicho lo de tu alergia. Hay muchas cosas que no te he dicho. Es que tú no me conoces, ni yo a ti. Para eso estamos, ¿no? Para conocernos. Tampoco te había dicho que vinieras a pasar el fin de semana. Vale. Te despiertas de mal humor. En eso ya te voy conociendo. ¿Y el cepillo de dientes? ¿Qué cepillo de dientes? Está tu cepillo de dientes en el baño. Ah, sí, me lavaba los dientes y lo he dejado ahí. Ya, pero no lo dejes en mi vaso. Es solo un cepillo de dientes, tío. Es más que un cepillo de dientes. Es una invasión. ¿Pero qué dices? Solo follamos. No te he pedido que te mudes a mi casa. Me queda claro. Y estoy viendo a alguien más. Vale. ¿Y? Que esto no puede continuar. ¿Y qué es esto? Tú, yo, el cepillo de dientes, tu conejito Roger. Que por cierto, hay que tener poca imaginación para llamar a un conejo Roger. ¿Qué estabas? Entre Roger Rabbit y Tambor, ¿no? Mush Bunny fue la otra opción. La gente es como la recuerdas. Aunque yo no sé aún cómo voy a recordar a Sam. Me marcho. Adiós. No solo tienes alergia a los pelos de conejo. También tienes alergia a las personas que te quieren. Conocerle me ha cambiado. Pero no sé si para bien o para mal. No sé si ahora creo más o menos en el amor, en las relaciones, en los vínculos. No sé. Estoy más prudente. Mucho menos ingenuo. Me gustaba observarle como si fuera uno de los personajes de uno de sus guiones. Ahí, introspectivo, atormentado. Pero también muy, muy vulnerable. Yo creo que se acostumbró a hacer daño para que no se lo hicieran a él. No sé, era como su defensa, como su coraza. Y claro, pues luchar contra eso resultaba muy, muy frustrante. No he conseguido tener una relación con nadie después de Sam. Supongo que eso dice bastante. ¿Te gusto? ¿Eh? Que si te gusto. Quiero decir que si te gusto, como Julieta le gusta a Romeo. No tanto. Mentiroso. Cuando le veía mudito o pensativo, me daba cuenta de que era mucho más frágil de lo que él estaba dispuesto a admitir. Él iba a hacer cualquier cosa para que yo no me diera cuenta. Pero yo veía toda su fragilidad. A veces Sam estaba triste, pero no se lo contaba a nadie. Los días que le escribías un WhatsApp y no te contestaba, o le llamabas y no te cogía el teléfono. Luego le preguntabas qué estaba haciendo, y él te decía que escribir un guión nuevo, o cosas así. Pero a veces no era verdad. Él nunca te contaba cómo se sentía. Pero yo aprendí a interpretar su tristeza. Vamos, creo. Para, borracho, para. ¿Qué pasa, ni pienso? Me vas a tirar la copa. Es un puto borracho, ¿lo sabías? ¿Cómo se llama el padre de Ete? ¿De quién? De Ete. ¿Cómo? Don Ete. Buenas noches. Quería alquilar Batman Forever. Disculpe, pero tendrá que devolver a Chumorro. Doctor, doctor, me han salido 5 pollas. Así como le sientan los calzoncillos. Como un guante. Eso sí que es malo, ¿eh? Tú, que creo que tengo que vomitar.
conocí a Sam en una fiesta. Los dos éramos novatos en la facultad y la fiesta la daba pues la chica sociable de mi clase, en su piso. Fue esa misma chica sociable la que me dijo que había un director de cine entre nosotros. Le pregunté yo qué había hecho ese director de cine y me dijo que un corto de un minuto y medio multipremiado. Me pareció bastante ridículo. Aún así me acerqué a Sam y le solté. Pues que sepas que yo soy actor. Yo por entonces le echaba mucho morro a todo, porque yo no era actor ni era nada. ¡Ah, cabrón! De aquí un poco. Me sentía protegido con Sam, aunque a veces no fuera el mejor consolándote. Vamos, que es que ni se le ocurraba, pero a mí me decía, tranquilo Gaby, todo mejorará. Y yo me lo creía. No sé, él tenía ese poder. Y luego de verdad que todo mejoraba. Tengo VIH. ¿Qué? Doctor, doctor, tengo SIDA. Es un chiste. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el lunes. ¿Por qué no me lo has contado antes? Llevaba tiempo retrasando hacerme la prueba. No sé, un montón. ¿Cómo crees que ha sido? ¿A qué? No sé cómo lo pillé. He hecho algunas gilipolleces. ¿Con tíos? Con tíos y con tías. Aunque creo que fue de la orgía que hice el año pasado. ¿Qué orgía? Creí que te lo había contado. No. Creo que te lo intenté contar un día, pero estabas a tus cosas. O con un rodaje. ¿Y follaste sin condón en una orgía? Conocí a alguien. ¿A quién? A Susi. Susi, la reina de las orgías. Que va, para nada. Era su primera vez. Como para mí. No sé, todo fue muy raro. Fue en un chalet lujoso. Entrabas al salón y había un colchón enorme, con muchos cojines y gente follando. Pero yo solo tuve ojos para Susi. Ella estaba en una esquina ahí arrinconada, con cara de susto como yo. Me acuerdo que tuve que atravesar todo el salón y casi me tropiezo con las tetas de una. ¿Y? Susi y yo estuvimos charlando durante 2 horas. Le conté que era actor y empezamos a hablar de pelis. Resulta que teníamos un montón de gustos en común. Hablamos incluso de Titanic, ahí en medio de la peña gimiendo. Pero no les oíamos, ni les veíamos. ¿Sabes? Cuando conectas con alguien y todo es fácil, y si hay un silencio ni siquiera es incómodo. Después nos besamos. No había condones en una puta orgía. Este tronco, pero nos daba pereza volver a tropezar con rabos y tetas. Así que nos dejamos llevar. Follamos en nuestro rincón. Fue guay, la verdad. ¿Y después qué? Nos piramos a desayunar chocolate con churros. Muy apropiado. Nos intercambiamos los móviles y le escribí unos WhatsApps. Pero nunca me contestó. Nunca. Me he hartado de buscar sus salas en Facebook, pero ni rastro. Un día incluso me atreví a llamarla. Pero no me lo cogió. ¿Tú por qué crees que no me ha contestado? Igual tenía novio. O un ex con el que volví al día siguiente. Igual. No sé. Ahora me consuela pensar que no me llama porque estaba infectada y se siente culpable. Es más llevadero que pensar que nunca sintió lo mismo que yo. Me cago de miedo, Sam. Tengo que llamar a un montón de gente con la que he estado después de eso. Bueno, poco a poco. Con calma. Vas a estar bien, ¿vale? Nunca vi llorar a Sam. Un día se lo comenté y él me respondió que la tristeza no tiene nada que ver con las lágrimas.
que la tristeza de verdad es otra cosa. Le conocí porque le entrevisté para el periódico de la facultad. Él empezaba a ganar premios y su nombre empezaba cada vez a sonar más y me pidieron que me preparara unas preguntas. Y como no le conocía de nada, tuve que ver todos sus trabajos por internet por la noche. Y creo que ahí fue cuando me enamoré de él. Estuve toda la noche llorando. No podía parar. Cuando le tuve delante estaba muy nerviosa. Me había sentido tan identificada con lo que contaba en sus guiones que era como si estuviera desnuda delante de él. No podía parar de pensar que ese tío me conocía, que hablaba de mí en sus historias, que describía cómo yo me sentía. No sé, ¿qué quieres que te cuente? Que me encantó. Que no me hubiera marchado de esa cafetería con tal de no haberme separado de él. Dime que me quieres. ¿Qué? Que me digas que me quieres. Te quiero. Me mandó un mensaje esa misma noche. Me dijo que había estado muy a gusto y me invitó a tomar un café al día siguiente. Y yo ya estaba perdida. Llevo un rato sonando tu móvil. Da igual, luego lo miro. ¿No quieres saber quién te escribe? No. ¿No? ¿Te da igual? Sí. Pues yo sí lo quiero saber. ¿Qué más te da? Si me diera igual, no te preguntaría. ¿Sabes cuando alguien te hace sentir tan segura y a salvo con solo mirarte o darte un abrazo? Pues así me sentía yo los primeros días. Los primeros días. Porque luego todo eso cambió. Pero yo ya era adicta a él. Sam era el mejor creando esa adicción. ¿Qué haces con mi móvil? ¿Has vuelto a leer los mensajes? Hijo de puta. Vete a mi casa. Has vuelto a quedar con ella, ¿no? Me dijiste que no te gustaba esa tía. ¿Qué tía? La de solo estuve haciendo el tonto con ella y con Jero. Me cae bien. Quedamos para tomar un café y comentar. ¿Comentar el qué? ¿Que ya ha pasado de Jero, como te dicen los mensajes? Lidia necesitaba consejo. ¿Consejo para qué? Para ser un poco menos zorra. Solo estuvimos hablando. ¿No te conectaste al WhatsApp entre las 6:15 y las 12:32 de la noche? Y el último mensaje es de ella de esta mañana. Una carita con la lengua afuera. ¿Qué crees que significa eso? Estás pirada. Paloma, necesito estar solo para escribir. Márchate. Pero me dijiste que podríamos pasar el día juntos. He cambiado de idea. Mírate. Esto no merece la pena. Yo ya no te quiero, las cosas han cambiado. Has destruido lo que había entre nosotros. No vuelvas a meterte en mi vida privada. ¿Tu vida privada? Porque nunca he sido suficiente para ti. ¿Eh? Yo siempre he sido sincero. Eres tú la que buscaba novio, yo te dije que no quería pareja. Perdóname, por favor. No volveré a coger tu teléfono. No estás bien de la cabeza. ¿Recuerdas el día que nos conocimos? ¿Qué? El día que te hice la entrevista para el periódico de la facultad. Sí, ¿por? Una pregunta que te hice. Me hiciste un montón de preguntas tópicas. ¿Cómo creaba mis personajes? ¿En qué me inspiraba? También te pregunté qué esperabas del futuro. ¿Cuáles eran tus aspiraciones? Otra pregunta tópica. Pero tu respuesta me sorprendió. No me dijiste ganar un Oscar ni nada así. Me respondiste que tu mayor aspiración era encontrar paz interior. Y ojalá lo consigas. Me obsesioné con él. Me trataba mal y al día siguiente estaba de vuelta en su casa. Quería saberlo todo, quería saber quién le escribía a medianoche, quién le agregaba a Facebook, quién le daba likes en Instagram. Es súper raro, ¿no? Cuando conoces a alguien que tienes ahí idealizado, que te encanta, que está en un pedestal y de repente entras en su casa, en su mundo,
en su cama. Acabé odiando todo su entorno. A esos putitos y esas zorritas que decían ser sus amigos pero que solo querían follárselo. O un papel en su película. O las dos cosas. A ver, a mí lo que me hacía ilusión, como yo también hago cortos y tengo ahí mis historias, pues era trabajar con él, colaborar con él, no sé, hacer algo juntos, dirigir algo juntos. Y nada, así que lo que hice para conocerle, pues me acerqué a una de las charlas que daba, porque se movía un montón, daba un montón de charlas. Estaba ahí, nunca paraba el cabrón. Bueno, el caso es que me acerqué un día a una y bueno, pues le di un montón de DVDs, un montón de guiones que llevé y le comí la oreja ahí con un montón de ideas que yo, no sé, creo que estaban de puta madre. Me contó lo de su bisexualidad una mañana desayunando. Dijo algo de un ex y yo le pregunté, ¿cómo un ex? Y me dijo que bueno, que también le gustaban los hombres, que si pasaba algo. El caso es que le apunté en el brazo, le puse mi número de teléfono ahí, como si fuera una fan ahí en plan Bieber. No, solo me faltaba aquí el nombre de ahí, Sam. ¡Ah! Nada. Nada, apunté el teléfono y va, yo pensaba que no me iba a llamar. Dice, va, este está pirado. El caso es que a las 2 semanas o así me llamó y me hizo un montón de ilusión. Y me quedé a cuadros. Así que le dije lo primero que se me pasó por la cabeza, que para mí era muy complicado imaginarle con una polla en la boca. A lo que Sam me contestó que para él también era muy complicado imaginarme con las pollas de mi ex en la boca. O sea, me atrapó. Mira que él siempre me decía que cada uno por nuestro lado, que había que mantener las distancias, que éramos dos líneas, que sí, estaba bien, pero bueno. Él me gritaba que no quería volver a verme. Que le dejara en paz. Que nunca quiso una carcelera. Y yo no podía parar. Y así me di cuenta de que los sentimientos son irreversibles. Que si alguien deja de quererte ya no hay marcha atrás. Aunque no sé si Sam me quiso alguna vez. O si quiso a alguien. Pero no sé, yo por un tiempo pues me obcequé con que podía cambiarle. No sé, yo creo que podían gustarle mis ideas, mis cortos, mis historias, no sé. Igual que a mí me gustan las suyas. Quería que el que le gustase, aunque fuera solo un poco. He tenido una idea. Sam. ¿Qué? Que he tenido una idea para un guión. Cuenta. Bueno, vemos a una chica que está haciendo diferentes acciones, ¿vale? Sale de casa, va en el metro, se va de compras... Es todo como un punto de vista subjetivo, como si alguien la estuviera siguiendo y observando. ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces, en medio de una tienda de ropa o algo así, la chica se gira y ¡pa! Aparece el tipo. Todas tus historias van de alguien que persigue a alguien. Pero espera, déjame que te cuente el giro al menos. Venga. A ver, entonces él la mira y le dice, te sigo. Pasados unos segundos, ella le mira y le sonríe y le dice, vale, gracias, ¿y dónde me sigues? ¿En Twitter? ¿En Instagram? Ahí es cuando la cara del tipo se vuelve cada vez más de psicópata y le dice, en la vida real. ¿Lo has pillado? Te sigo en la vida real. El tío es un psicópata que persigue a la chica para asesinarla, descuartizarla, violarla o sí, algo sí, así. Sí, te he entendido. ¿Y qué te parece? Está gracioso. Es un chascarrillo, hazlo para no todo. ¿Y a ti se te ha ocurrido algo? ¿Algo de qué? Dijiste que pensarías algo para que dirigiésemos juntos. No se me da bien codirigir, ni coescribir, ni cohacer nada. ¿Entonces por qué lo dijiste? Lo dije porque quería acostarme contigo. A veces no soporto tu sinceridad. Nadie la soporta cuando implica escuchar algo que no te gusta. Creo que estoy un poco enamorado de ti. Sí. Yo también puedo ser sincero, ¿no? Pienso en ti a todas horas. Y hasta a veces me obsesionas. Pero tranquilo, ahórrate la respuesta. Ya sé que a ti no te pasa lo mismo conmigo.
¿Crees que querer a alguien es un acto involuntario? Yo quiero demostrar que no. Puede que al principio se te vaya un poco de las manos, pero después... Después querer a alguien o no, es algo que eliges. Por eso yo voy a elegir no quererte. Y me voy a esforzar para conseguirlo. Porque no voy a dejar que me hagas daño. No me vas a joder. Conocí a Sam a través de una de esas aplicaciones de móvil, en la que tú te metes y te aparecen un montón de tíos que tienes alrededor con ganas de meneo. Y me llamó la atención una de las fotos, y no era precisamente de un tío enseñando su torso espectacular. Era una foto de Simba, el del Rey León. Ahí detrás escondía a Sam. Es raro. ¿De qué? Desayunar. Casi todos me echan después del primer polvo. Para mí también es raro. No haberte echado ya. No tenía ni idea de quién era Sam. Una vez le pregunté por un cartel que vi en su casa de una película que ni me sonaba. Es mía. Es que a veces hago películas, me respondió. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que era muy conocido en su mundo. Pero no lo suficiente como para un enfermero que va 2 o 3 veces al año al cine como yo. Conozco a los que son como tú. ¿Cómo somos? Escritores atormentados de los que creen que la vida es un guión que pueden manipular desde debajo de su coraza. Fuerzas los conflictos y los necesitas como el aire. Te alimentas de ellos porque si no, no tendrías nada que escribir. ¿Me equivoco? No sé. No sé cómo soy. Ah, y siempre haces daño tú antes de que te lo hagan. Por si acaso. Un mecanismo de defensa como otro cualquiera. ¿Vas a echarme ya? Y también me fui dando cuenta del extraño magnetismo que generaba en las personas que tenía a su alrededor, ya fueran sus amigos o no. Aunque nunca me dejé impresionar por eso. Y creo que eso es lo que más le gustaba de mí. ¿Estás tomando notas mentales para escribir un personaje basado en mí? Es lo que hacéis todo el rato, ¿no? Ayúdame. Descríbete como personaje. Majo. Atractivo. Práctico. Y creo que honesto. ¿Y qué es lo que busca Manu como personaje? ¿Cuál es su motivación? Vivir una historia de amor en la que todo resulte fácil. Soy muy de comedia romántica. Lo siento mucho, pero yo no escribo comedias románticas. ¿Entonces vas a echarme ya? Que conste que me voy porque quiero, no porque me echas. Si quieres, puedes quedarte un rato más. No, te dejo en paz ya. Pero puedes pedirme que volvamos a vernos. ¿Quieres que volvamos a vernos? Joder, lo que te cuesta decir que sí, macho. Chao. Chao. Me gustaba interpretar sus silencios. Las preguntas que le hacía y que no respondía. Eso era más elocuente que cualquier cosa que pudiera contarme sobre sí mismo. Pero a veces se le escapaba esa mirada de estoy perdido y asustado. Y me canso de ocultarlo. Pero solo por un segundo. Creo que tenía 11 años. Cuando le dije a Sam que me gustaba Candela, que era una compañera de clase. Me acuerdo que le dije, ¿está mal que me guste Candela? Es que me gusta muchísimo. Y me dijo que no, que por qué iba a estar mal si a él le gustaba Jorge y, bueno, no le parecía raro. Nos reímos más. Crecer con él fue muy fácil. ¿Qué haces? ¿Quieres que te cuente lo que he soñado? ¿Qué he soñado? He soñado que era mamá. ¿Sí? Sí. Tenía un bebé.
bebé precioso. Tenía los ojos azules. Muy grandes, muy grandes. Y las pestañas muy largas. Y estábamos en un parque. Y todas las madres me miraban con envidia. Increíble, tío. Era el bebé más bonito del mundo. El niño más guapo. Sam sabía que deseaba ser madre. Yo sola. Creo que llevaba escuchándomelo decir desde que éramos adolescentes. Por eso no se sorprendió cuando me presenté en su cocina aquel día y le dije, estoy preparada. Esto va a ser muy raro. Dios. Me va a dar un ataque de risa, seguro. ¿Estás segura? ¿De que me va a dar un ataque de risa? No, de esto que vamos a hacer. Sí. Sí, vamos, que nunca he estado tan segura de algo. Creo, creo. ¿Lo crees o lo estás? No, no, lo estoy, de verdad. Bueno, ¿y cómo vamos a hacerlo? Pues tu pene se tiene que introducir en mi vagina y eyacular mucho. Hasta ahí llego. Ya. ¿Y si no te empalmas? ¿Por quién me tomas? No sé. ¿Me quito la ropa o me quedo en bragas o qué hago? Como quieras, yo ya te he visto desnuda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? En la playa, en Papagayo. Ah, es verdad. Bueno. Estás loca. Bueno, gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Por elegirme. ¿Por elegirte a ti y yo? Pero si te lo he dicho desde que teníamos 6 años, que ibas a ser el padre de mis hijos. Bueno. Vale. ¿Me siento, te sientas encima o...? Vale, sí, sí. Vale. Venga. Yo encima de ti, ¿no? Sí, ¿no? Vale, sí. ¿Así? Sí. Vale. Quito esto. Da igual. Sí. Tranquila. Si no ha funcionado, nos repetiremos. A ti te ha molado. A lo mejor no eres tan lesbiana. Tío, qué surrealista, en serio. Claro que lo repetiremos. Las veces que haga falta. Estoy un poco asustada. Normal. No tendrás ninguna responsabilidad sobre el bebé. No te pediré nada, de verdad. No seas tonta, anda. Sabes que no se me dan bien los niños, pero te voy a ayudar en lo que necesites. Puede que no esté aquí mucho tiempo. ¿Aquí? ¿Dónde? Yo podía ver su tristeza. Era algo que muy pocos podían ver. Pero solo había que fijarse en su manera de mirar. Él no contaba nada. Ni lo que le preocupaba, ni lo que le frustraba. Era parte de su gran misterio.
esa especie de coraza que no dejaba que nadie traspasase. Pero yo intentaba reunir pistas y no siempre acertaba. Yo, en muchas ocasiones, tuve ganas de decirle que le quería. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho. De no haberle dicho que te quiero. Sus últimos guiones solo hablaban de la muerte. Ahí empezó a ponernos lo más fácil, supongo. No, no lo hice. Pero me hubiera gustado hacerlo. No sé por qué tenemos que estar haciendo esto. Corta, corta ya. No, no quiero seguir hablando de esto. ¿Por qué? Ya casi lo tengo. Vas muy bien. Solo un poco más. No puedo seguir con esto, ¿vale? Ya está. Corta. No, no quiero. No puedo. No puedo. Basta. No quiero seguir pensando en esto, de verdad. Bueno, aquí tenemos a Sam. Venga, Sam, cuéntanos algo sobre tus futuros proyectos. Creo que voy a grabarlos a todos hablando de mí, como si me hubiera muerto. Imagínatelo. Podréis contar toda la mierda que queráis sobre mí. ¿Como si te hubieras muerto? Como esos documentales que se graban cuando palma alguien. Y luego todos los amigos y los conocidos divagan sobre lo que el muerto significó para ellos. Pero que no flipes, chaval. Que no es tan importante. Ya, pero será la hostia. Voy a hacerlo. No conocía a Sam lo suficiente como para poder lanzar ninguna teoría. A veces la gente se va porque no puede soportar el peso de la tristeza. O por todo lo contrario. Porque siente que ya ha sido demasiado feliz y cree que no hay nada después de eso. Nada más por lo que despertarse cada mañana. Y yo puedo entenderlo. Y no juzgarlo. A ti se te va la olla, Sam. ¿Por qué? Un documental en el que hablemos de ti como si te hubieras suicidado. Será cachondo, nadie lo ha hecho. ¿Y luego qué piensas hacer? A Sam no podía resistírsele nada. Ni siquiera la vida. Supongo que este ha sido su último reto. Decidir él mismo cuándo marcharse. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Hablar de mí a cámara, de las putadas que te he hecho. Desahogarte. Ah, qué bien. ¿Aceptas? ¿Pero vas a escribir tú lo que tengo que decir? En algunas partes os dirigiré, pero en otras seréis libres de decir lo que queráis. Intento explicarme por qué quiso marcharse. Y sé que si hay una respuesta, no es la respuesta que esperamos. ¿Y luego qué? Irás de festivales con tu mierda de falso documental sobre tu falsa muerte. Bueno. ¿Y si luego resulta que me muero de verdad, qué? Que no sería un falso documental. ¿Y cómo vas a morirte? ¿Suicidándote? Creo que tenía 11 años cuando te conté que me gustaba Candela. No, cuando le conté a Sam. Ah, cuando le conté a Sam, vale. No sé si Sam es feliz. Era feliz. Era feliz. A ver, yo estoy acostumbrado a que las chicas se acerquen a mí para poder llegar hasta Sam. Estaba acostumbrado. Estaba. No siento que te haya conocido. Que le haya conocido. Ah, sí, es verdad, es verdad. No siento que le haya conocido. Lo que le... ¿verdad? Creo que... Que lo que le pasaba... Chateamos un rato y me presenté en tu casa una hora después. En su casa. Vale, perdona, en su casa. Cuando te tuve delante estaba muy nerviosa. Cuando le tuve delante. Cuando le tuve delante estaba muy nerviosa. Creo que nunca te he visto llorar. Bueno, nunca vi llorar a Sam. Creo que nunca vi llorar a Sam.
vez Sam me contó que para él la amistad nunca ha sido un sentimiento con límites. Que intentar acotar lo que sientes por alguien es una utopía. Porque no hay fronteras claras ni nítidas entre la amistad, el amor, el deseo o la admiración. Y que no darnos cuenta de esto muchas veces nos hace infelices. Así que lo mejor es aceptar que los vínculos son lazos inexplicables, avasalladores, a veces más grandes y fuertes que nosotros mismos. Y por eso no hay normas válidas para enfrentarte a ellos y salir airosos. Tienes que probar cada vez, con cada nueva persona importante que aparece en tu vida. Y cada vez será diferente. Nunca una amistad se parecerá a otra. Nunca querrás a dos personas de la misma forma. Nunca te dolerá de la misma manera cuando se acabe. Eso decía Sam. Sam decía que no éramos amigos normales. Éramos amigos raros. Éramos amigos raros. Éramos amigos raros. Éramos amigos raros, como decía Sam. Él decía que éramos amigos raros. Y que los amigos raros, pues, no sé, que acabarían dominando el mundo.